acá conmigo, por favor, porque tenemos invitados de lujo. Vengan para acá nuestros niños de Lexa. Bienvenidos, oye, chicos. Hola. Me cuentan que nos traen una sorpresa esta mañana. Hola. ¿Cómo están? Oye, es talento puro, definitivamente, ya los hemos visto y disfrutado de esto. Y ahora también hay algo más, ¿verdad, chicos? Sí, claro, claro que sí. Sí. Ok, claro, entonces, sí. ¿Qué? Los dejamos, entonces. Sí, 5, 4, 3, 2, acción. Ok. La banda inmóvil, tu automóvil, mi automóvil, su automóvil, la banda inmóvil, tu automóvil, mi automóvil, su automóvil. Hola, guacharita. ¿Cómo estás? Más o menos, Lolita. Te noto algo preocupada, ¿pasó algo? Es que me mandaba una misión muy importante. ¿Qué es? Cuéntame. Mira, tengo que darle este memo al director y va a pedirme que lo lea en voz alta. Ya, ¿y dónde está el problema? Que es una mala noticia y ya sabes cómo son esos directores. Así como los de Coavisa, insoportables. Ay, pero Bocharia, tú siempre te adelantas a las cosas. Mira, respira, cálmate y anímate, que mismo por aquí pasa el camión de los helados. No tengo ganas. Escucha. Estimado director, nuestras actrices se han declarado en huelga hasta que la situación del país mejore. No pondrán ni un pie en el set hasta que se apruebe la importación de leche sin impuestos y el precio de los helados vuelva a ser el anterior. ¡Silencio! ¡Silencio en el sol! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¿Quién tiene el guión? ¡Díganme! ¿Quién tiene este bendito guión? Aquí está. Sí sabía, sino que quería ver si estaban atentos. Leamos. Exterior. Sala. Noche. 9 a.m. de la madrugada. Título del capítulo. La caramelo no encuentra su leche. Escena 1. La caramelo, entre sollozando, tiene mucha sed. Quiere su vaso de leche. Se aproxima a la nevera. Abre la puerta. Y se da cuenta de que su vaso de leche no está. Procede a gritar molesta. ¿Quién se tomó mi leche? En ese momento entra la pasmiña y la caramelo le pregunta. ¿Dónde está mi leche? ¿Tú tomaste mi leche? Y la caramelo y la pasmiña le responde. Yo no fui. Fin de la escena. Fin. ¿Quién escribió esta semejante simpleza? Seguramente fue uno de los guionistas de este canal. Siempre me tocan arreglar sus problemas. Pero gracias a Dios, todo lo que yo aprendí me lo enseñaron en Lexa. ¿Dónde están mis actrices? Ya era hora, venga para acá. ¿Y usted es el director? Que no se me note esta pinta, este porte. Bueno, ya. Tengo que decirle algo, tenga. Después me lo dirá. ¿Qué es esto? Póngalo por ahí. Bueno, escúcheme, señor. Espere. Perfecta para el papel. Por lo menos en este lugar han tenido buen director de casting. No, señor. ¡Silencio! ¿Dónde está mi actriz principal? Eso quería decirle. No va a poder venir. ¿Cómo? Sí, mire, lea. ¿Y ahora dónde voy a conseguir una actriz con harta presencia? Y a última hora. Tranquilo, no se preocupe. Yo se la consigo. Dígame, ¿cómo se la imagina? Usted sabe. Primero, debe ser intelectual. Segundo, debe poseer una figura natural. Debe ser rubia, pero de nacimiento. Ah, debe vestirse como una doméstica. Usted sabe, pañuelo en la cabeza, delantal. Bueno, el delantal no es tanto. Pero sobre todo, debe ser dulce, como la caramelo. Señor director, aquí está su actriz principal. Perfecta para el papel, vamos a comenzar. Conflicto de la escena. La caramelo culpa a la pasmiña de haberse tomado su leche. Silencio, sonido, en especial usted. Sonido, cámara, acción. ¿Tú te tomaste mi leche? Corte. ¿Qué es eso? No puede ir directo al punto. Observe cómo se hace. Llega con mucha sed, con la seguridad
de que su vaso de leche le está esperando como todos los días. Aproxima su mano. Aprieta la manilla para abrir la puerta. Busca cuidadosamente. Observa lentamente y se da cuenta que su vaso de leche no está. ¿Entendido? Sí, señor director. Ya. A ver. Sonido, silencio, cámara, acción. Observo. Me acerco a ese refrigerador. Busco lentamente. Aprieto la manilla y me doy cuenta que mi vaso de leche no está. Procedo a gritar disgustadamente. ¿Quién se tomó mi leche? Miro a la pastilla y le digo, tú te tomaste mi leche. ¿Entendido? Corte, corte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Dónde le enseñaron a actuar? Seguramente no fue Alexa, ¿verdad? Que no sabe, que no tiene que decir todo lo que hace. Repita todo sin hablar de más. Sonido, silencio, cámara, acción. ¿Tú me tomaste mi leche? Ay, listo, ahora sí lo hice bien, ¿verdad? Corte. Perfecto. Esta escena queda aprobada. Pero no deje de actuar hasta que yo le diga corte. Retomemos. No, ningún retomemos ni que 8/4. Yo no le entiendo nada. Aparte, usted no es nada divertido. Escucha, es el camión de los helados. ¿A dónde va? ¡No, yo quiero ser actriz! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Quién se lo tomó un vaso de leche? ¿Quién se lo tomó un vaso de leche? La Pazmiño. La Pazmiño. Oye, qué maravilla. Felicitar a Alexa Producciones, a todos sus maestros. Realmente, ver y cultivar el arte en estos corazones tan pequeños vale la pena. Felicidades a los padres que están apoyando el talento también. Claro. Siempre están abiertas también para todas las personas que quieren instruirse y los niños, sobre todo papitos, apóyelos, llévelos, que no hay nada más lindo que nuestros hijos crezcan estudiando y preparándose en arte. Estamos ya terminando el programa, chicos. Gracias por habernos acompañado. A Virgilio Prisa por haber ganado y darle la apertura a esta competencia que arranca el día lunes oficialmente con los niños en Prime Time. Así que hemos divertido muchísimo, le hemos pasado súper bien, pero tenemos que irnos. Muchas gracias a todos, gracias a mi señora que está en casa por preferirnos todas las mañanas. Este es un programa, como siempre lo he dicho, hecho con mucho amor para usted, desde acá. Gracias a todo el público.